No, me acaban de decir. What? Me ha llamado ella. Que no te voy a coger. Me han dicho que, bueno, que se fue y que tiene que ver con los rojos, con la gente vestida de rojo. Eso me ha dicho. Pero se fue días, es que, para siempre. Es que no tengo ni idea. Este chico, el segurata del Vanilla, puede ser. Ha dicho, oye, Rebeca, ¿te has enterado de lo de Mamba? Digo, ¿dónde coño está Mamba? Dice, se fue. Y tuvo un problema con los rojos y la gente sospecha, pues que está con los rojos. Oye, ¿tú sabes quién es Jamal o Yamal o algo así? Me suena mucho. Creo que pues, te conozco. Pues igual él sabe algo. Sí, podemos sacarle algo. Pero Jamal, ¿por qué iba a saber algo? Oh, vale, espera, es que creo que hay varios Jamales o Yamales, o como se diga en la ciudad. Es que hay uno que se ve que va con los rojitos y tiene algún lío con la Mamba y quiere saber si alguien le conoce para preguntarle o para poder hablar con él, porque es que yo no sé quién coño es. Es que hay dos. Digamos que hay uno que no está metido en follón. Bueno, no sé, de la vida ya, del otro. Ya. Y el otro pues está ahí en las banditas y ya está. Vale, pues ya preguntaré. A ver si sabemos algo. Vale, cualquier cosa ¿vale? me avisas. Venga, un beso. Venga, besito, chao. Adiós. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Drechas, ¿tú te acuerdas que tú y yo teníamos hoy fiestecilla? ¿Una cita? Una fiesta. ¿Una sí? ¿Fiesta? ¿Por qué? Venga, diga, sí, ¿eso por qué? ¿No te acuerdas que te dije que teníamos que ir a una fiesta? La vaya movida, pues sí. ¿Por? Pues porque tenemos que ir. ¿Y dónde? Pues no lo sé, voy a preguntar. Luego te llamo. Es que voy a ir con los gitanos a la playa, ¿eh? Y con Rebeca. Vale, pues ve, me imagino que será más tarde. Vale, vale. Venga. Venga. ¿Dónde estabas, tía? Haciendo unas cosas fuera de la ciudad. Trabajo. Te quiero, rubia. Vale. Es rubia, rubia, sí. Hola, es rubia. Hasta luego. Adiós. Nacho, mucho de menos, tío. Es que no puedo ni siquiera estar aquí. O sea, me parece que está tan vacío el Vanilla. Oye, dime. Yo tengo una duda. Un segundo que estoy hablando con mi mejor amiga 2. Vale. En la fiesta, me voy a tener que sacar el bañador. No. ¿Qué fiesta, Es que tampoco sé si va a haber, tengo que llamar. Ahora te digo algo, ¿vale? Pero es un... Oye, vente a la playa, corre. Vale. ¿A dónde? Vente a la playa, corre. A la playa, ¿eh? ¿Pero dónde? ¿En qué parte de la playa? La playa es muy grande. No, en la playa. Ya, pero ¿qué parte? Donde hay agua. Vivimos en una puta isla. No, en una península, La península de California. Ole. Sí, claro. Sí. En la zona de la playa, La zona de la playa donde hay arena y hay agua. Ole. ¿Dónde está el parking? Te quiero. Vale, entonces en la zona del pier. No, abajo. Vale, abajo, sí, en el parking. Venga, voy por allí, que voy a ir a comprar comida. No, en el parking. Entonces, no. Bueno, ya te mando un ¿con la funda de la pistola por la calle o qué? Por el altavoz, por lo menos. Sí, vete. Venga, ahora vas. Rebeca. ¿Cómo? Ah, coño, Lana. Está Eben Yuzowi. Coño, que te has transportado. Yo no te había visto, no te había reconocido. Ah, sí, es que ya llevo tanto tiempo fuera que me ha vuelto a crecer el pelo. Ya, si es que desaparecéis. Sí, No, yo no. Es que está fuera unos días haciendo unos trabajos. Ya. Como yo, ala, con el DFG. Ala. Con el WW. Otro trabajo también muy complicado. ¿Eso qué es? Un trabajo muy complicado. Gente, si queréis montar algún comercio, habla con vuestro ministro. Sí, a ver. Este, es el nuevo ministro de comercio. Eso es. Es que si te ríes no te tomo en serio, Brechi. A ver, preséntate. Buenas, soy Arbola, Manuel Jiménez, para los amigos de la familia de los Jiménez, a mucha honra. Y nada, soy el nuevo ministro de comercio del partido político aquí del Perchas. ¿Es facha comunista? Eso. No me jodas que este tío también está en el político facha comunista. A ver, no, hombre, no. Yo, a ver, pues el partido. Yo no comparto la ideología. A mí si me dan dinero... ¿Y alguien la comparte? El Perchas. Pues yo, y Fueres, y... Claro. Y Tiburcio. Pero a mí, si me pone un fajo de billete y me dicen va a ser ministro de comercio, puedo hacer lo que te salga a los cojones, pues adelante, ¿sí o no? Estos son políticos comprados. Cine, 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 cine. Cine,
Hombre, un poco sí, que... si me estás diciendo que por pasta te vendes, comprado. ¿Qué quieres? A ver, yo no soy una puta de esa. No. Yo no digo que hagas con tu cuerpo cosas, pero con tu mente sí. Podría ser una puta mental. Bueno, que la cuestión es que si quiere algún comercio que me avise, y ya lo hablamos y lo arreglamos los despachos, mande lo tengamos que arreglar. Vale, está bien. El papeleo y todo eso, obviamente, ¿sabes? Sí. Brechas, ¿qué haces? Tú no tienes capa, Brechas viene por ti y no lleva capa. Sube más sin capa. Obvio, si no llevas capa, es sin capa. Claro, sube más sin capa. El vigilante, sí, en playa, ven aquí, que te quito la sal, ven aquí. ¿La sal? Ven aquí. Rebeca, acércate al buen hombre. ¿Yo? Claro, ha dicho que vaya. Espérate, desde el planeta Urbanita llega en Brechas. Mami, dime si esta noche tú vas a salir temprano del trabajo. ¡Hombre! Ahí va otra vez. Ahora. Parece él cantando. ¡Oscuro coche! ¡Me tiene capa! ¡Pues mala raza, por Dios! Ahora viene la mar. ¡Un escapa! Mira. Te veo. Superman sin capa. ¿Hacemos el baile del cangrejo? Bueno, después. ¿No sabes cómo es? Pero hija de mi vida, baila un poquito. A mí no me gustan los bailes, prefiero bailes como lo hacéis. Hija de mi vida, paso 90% de agua, eres muy seca. ¿No se me escucha? No se me gracias, escucha. Supongo. Siempre que la veo, te la veo viva. Estoy tan puesta, te la veo easy. No la pongas tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Pégate, no la pongas tan difícil. Esto es easy. ¿Qué problema es culpa de la mañana? Yo pregunto, perreito. Como en los viejos tiempos. Vieja, Usted verá, pero permanezca con mil ojos que ya sabe cómo son las cosas de acá. Perfecto. Me avisas. Era una viejilla. Te he visto hoy, vamos a tirar la cañilla a mano un poco. Te he visto hoy muy juvenil. Te sienta bien el buen tiempo. Y una carilla así, guiñal. ¿Qué pasa? ¿Va a haber una fiesta luego o qué? Pues no lo sé. Llamando no me cogen el teléfono. Me voy a dormir. Ya, yo también me voy a ir a dormir dentro de poquito, pero bueno. ¿Sí? Vendré un ratín, ¿sabes? ¿Tú te vas ya? No, va, que me quedo. Yo me quedaré un ratín, pero no mucho más. Venga. Pues te veo ahora. ¿Vente a la fiesta, no? Es que no soy yo muy de fiestas. Prefiero estar aquí haciendo ejercicio, ¿sabes? Aquí sola, amarga. Amarga, ¿no? Yo soy así. Pero díselo, Juan, díselo. Ah, vale, vamos. No, yo me quedo. Pues porque me gusta que me pille la lluvia mientras hago ejercicio. Vale, bueno. ¿Pero qué va a ser el concurso? Tía, ¿cómo se pone aquí la señorita de fuerte? Claro, hombre, si no voy al gimnasio me dirás. ¿No viene por qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué te haces eso, Juan? Que solo puedo mirar yo. Toma. Vale, me voy. Jaja, que no le pierdan los ojos, morrita. Usted también está linda con ese corte de pelo. Oh, mierda, pues yo me he puesto el otro. A ver. Espera. Ah, vale. No vas al garaje. Listo, tío. Vale, ahí sí. Pues sí. Vale, espera, tío, que están ahí mis colegas, me están esperando. Hasta venga, luego. Vamos para el garaje, venga, de ruta. Hasta ahora. No sé, venga. Ir andando. Pico contigo, ¿no? Mejor. Yo tengo la bici ahí. Pero va, que me voy ya. Adiós. ¿Qué te pasa, Ana? Nada, que de hecho de menos a una amiga. ¿A qué amiga? A la Mamba, ¿te acuerdas de ella? ¡Hala! ¿Pero qué le ha pasado? No, bueno, que luego que me pilla la trompeta. Venga, tira. Nunca dije que tenía que ser por las buenas. Hostia, Rosario. Venga. Luego le mando un mensaje.
Voy a hablar con Smith, que tiene que contarme algo. Mi idea de... La conversación va a ser bastante larga. Yo ni he preguntado, la verdad, no te voy a mentir. ¿Entonces para qué me escribes, capullo? Ramírez. Hola. Hola. Lo primero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. Te iba a preguntar, ¿tú le has dicho a mí que me conoce? Joder, me acabas de pillar un poco en frío. No sé, así de hablar de ti, no, pero a lo mejor he comentado algo de ti delante de ella. Ahí ha supuesto ya, pero, que nos conocemos. Pero bueno o malo. Pues supongo que será cuando te estuve buscando estos días. Joder, es que no recuerdo haber hablado de ti con ella. Pero como he estado con ella algunos días, a lo mejor cuando te estuve buscando, pues... Bueno, sí recuerdo que se quedó un día un poco como para que buscas a Ramírez. Me acabo de acordar. ¿Cómo para que buscas a Ramírez? Sí, es que te estuve buscando pues estos días atrás, ya sabes, para contigo disculparte y eso, ¿sabes? Entonces... Ah, vale, por lo de... Sí. Claro que sí. Pues igual ahí pues lo escucho lo que sea y... ¿Sabes? Vale, vale. No, es que acabamos de tener una pequeña cosilla aquí, nada más entrar, de servicio y tal. Y nada, me ha dicho, me ha preguntado que... Pues corre, Cooper, corre, corre. Pero... Ahora voy yo, que estoy hablando por teléfono. Dame un segundo, coño. ¡Cállate! Perdona, que me está hablando Cooper. Nada, no te preocupes. ¿Pero todo bien? Bueno, sí. O sea, ¿ha habido algún problema con ella? Esto es mejor que la Rosa de Guadalupe. Mirad quién hay detrás. No sé, me ha dicho que me traigo contigo y eso, y que ha quedado contigo. Pero tampoco nada del otro mundo. Lo que pasa es que como me ha preguntado eso, no sabía. Pues no, o sea, no te preocupes, que no ha habido una conversación en plan entre ella y yo hablando sobre ti, ¿sabes? Simplemente yo que sé, habrá escuchado que te estuve buscando estos días o... No sé. Pero todo bien, ¿no? O sea, no ha pasado nada. No, me ha dicho que ha quedado contigo y ya está. De todos modos, yo le he dicho que si tú le quieres contar algo, pues que te lo cuentes tú, que no, yo no... Vale. Que ni Cooper ni yo le hemos dicho nada, que es cosa entre tú y yo, supongo. No, yo tampoco, o sea, que son nuestras cosas. Pero bueno, que no pasa nada que se sepa que nos conocemos, ¿no? O, joder. Los putos teléfonos de la ciudad de los cojones. Pues nada, una mierda. Puto teléfono a los huevos. Que se ha cortado. Me voy. No te preocupes. O sea, sí, es que acabo de ver a Smith. Es que había quedado con ella y... Ah, vale. Pues entonces corto rápido ya. Lo último que te iba a decir, que son dos cositas rápidas, ¿vale? Que vale. Lo primero, gracias por lo de respetar un poquito el tiempo, ¿vale? El aire. Ah, no te preocupes. Y lo segundo, ya hablaremos. Que me ha contado Cooper algo de un peluche. Genial.
¿vale? Bueno, te dejo perfecto. Que te diviertas con Emi, que tampoco quiero molestar. Ya no, si eso, no molestas, que vaya bien el servicio. Gracias. Chao. Hasta luego. Smith. Ya. Hola. Que ya está, perdona. No pasa nada. ¿Qué pasa? Ya. Que llevo días sin saber de ti. Eso mismo podría ser yo, tío. Ha elegido el peor sitio del mundo, ¿verdad? No sé, me gusta este sitio. Toma. Gracias. Pues tú dirás. ¿Qué pasa? ¿Sabes algo de Mamba? No. Ojalá me digas que tú sí, porque me voy a volver loca buscándola. Sí, se veía. ¿Sabes algo? Mm-hmm. ¿Dónde está? ¿Sabes cómo me la encontré? ¿Cómo? Llorando. Hace varios días. Espera, te digo exactamente hasta Pero eso cuánto. Fue el día aquel que estuvimos con Rosario, ¿no? No. ¿Después? 2 días después. ¿Otra vez? Sí. Que se iba de la ciudad. Que la iban a matar. ¿El por qué? Porque la tía se había liado con 2 tíos y a la misma vez estaba teniendo una relación con ellos. Parece ser que eran 2 negros de barrio muy peligroso según ella. Simplemente intenté convencer, no hubo manera. ¿Pero y qué pasa? Pero, ¿que ahora no se puede poner los cuernos? ¿Que estamos en Irán? ¿Que me matan, te pegan un tiro por ponerte los cuernos? ¿Que eso se ha hecho toda la vida? Sí, eso le dije yo. Pues la claro cosa que no es tan que... grave, no has matado a nadie, no, joder, le has puesto los cuernos. No, no es tío. Grave, pero es que estaba teniendo una relación con ambos a la vez, seria, a la vez. Tío, pues no es tan grave. O sea, había... ¿Pero qué pasa? ¿Me parece que estamos en El Padrino o algo? Joder, pues se pelean entre eso. Ellos de toda la vida y ya está. Eso intenté decirle. Que le echara cojones y se había equivocado, pues que afronte las cosas. Nada, no hubo manera de convencerla. ¿Y se ha pirado por eso? Sí, se ha pirado hace como unos 4 días. Me dijo, 24 horas no sabes de mí. Porque le hice prometer que volviera. Me prometió que si en 24 horas no volvía, la habían matado. La habían encontrado. Eso simplemente ha pasado a mi puta cara. Pero me estoy dejando algo bastante importante, Darlene. Y es que está embarazada. Mamba. ¿Cómo? Uh-huh. ¿Y quién? ¿Del payaso ese de los barrios? No tiene ni puta idea de quién es el padre. Me dio un dinero para la puja del Vanilla, pero esa puja ya ha pasado y el dinero se ha perdido. Y no sé. Lo siento, hice lo que pude. Me dijo que, no me bueno, que fueras fuerte, que podías con todo, que te queríamos yo. Que no tenía ahí el valor de despedirse en persona, que te lo dijera yo. Espero que estés viva, si es que lo está. Hombre, después de lo que me has dicho está claro que no lo está. O sea, si en 24 horas no decía nada, ya han pasado más de 24 horas. Bastantes más, de hecho. Me dijo que los 2 chicos que estaban iban con colores y eran peligrosos. Así que, no sé, blanco y en botella... La tienen que tener ellos. No la han podido matar. No la van a matar por eso. Tío, no, ¿por qué? Por acostarse con otro tío, no la van a matar. La llevé yo misma al aeropuerto y cogí un avión. Me la suda el avión. ¿Qué, qué pasa? ¿Que ellos no tienen también dinero para comprarse un pasaje y ir a buscarla y traerla de vuelta y encerrarla? La tienen ellos. Les me dice que hay que hacer algo. Estoy segurísima, la tienen ellos. Sí. Sí. ¿Tú crees que...? Tú sí, crees me habría escrito, me habría mandado una puta carta, algo. La tienen ellos. No, esto no se puede quedar así. Tenemos que hacer algo. ¿Tú crees que estoy en posición de hacer algo yo? De hecho, tú eres la que está en mejor posición de las dos. No sé, habrá algún equipo de investigación en la policía, ¿no? Mm-hmm. Pues pero, igual podemos hablar bueno, con ellos. A mí hace 2 días me secuestraron 2 veces. Una de ellas me apuñó. Bueno, una de ellas me dieron una paliza, me extorsionaron, que les entregara dinero. En la siguiente no me acuerdo mucho, pero parece ser que estaba con una persona cuando pasó. Lo último que recuerdo es que me desperté en el hospital con una puñalada. Y con moratones por todo el cuerpo. Me he pasado el día de ayer, en el norte, intentando evitarlo. Así que dime, Darlene, ¿qué quieres que haga? Está claro, ¿no? Hablar con el equipo de investigación de la policía, contarle todo lo que sé. Que no son pocas cosas. ¿Estás segura de eso? Si hay que buscar en cada una de sus putas casas de barrio, la buscamos. Puerta por puerta. Intentes abarcar algo que no puede, Darlene. No, yo no, pero para eso estáis vosotros, ¿no? Y mira cómo estoy yo. ¿Por qué no se lo dices a tus superiores? Yo es que no sé qué jerarquías tenéis ni cómo funciona eso, pero... Ya está informado, no te preocupes. Solo te digo que si tienes pensado ir a comisaría, piénsatelo 2 veces. Porque si esa gente es organizada y ha podido localizar a Mamba y la tienen o la han matado, no sé cómo la habrán hecho. ¿Crees que no se van a enterar de lo tuyo? Solo se enterarían en el caso de que tuviesen algún topo en la poli o acceso a la información, de alguna forma. No lo sé. Porque yo no se lo voy a decir a nadie. Y te voy a ser sincera, Smith, no es que la policía me haga mucha gracia. De hecho, no me gusta, ni un pelo. Pero si es para encontrar a Sierra, haré lo que sea.
Que si tengo que vender a toda la puta ciudad, la vendo. Me importa una mierda. Ponen un juego de tu vida, lo sabes, ¿no? Me podréis proteger, vamos, digo yo, ¿no? Habrá protocolos de esos de protección de testigos y mierdas de esas. Tengo que hacerme poli, meterme en el puto cuerpo y llevar yo la investigación, lo haré también. O sea, no pienso dejar que esto se quede así. No pienso dejar que se salgan con la suya porque sé que la tienen, lo sé. Estoy segurísima. Ella me habría dicho algo. Me habría escrito, me habría, no sé, mandado una carta. Se habría puesto en contacto conmigo de alguna forma. ¿A mirar a Vanilla si te da alguna carta? No hay nada. Mira, dale. Si yo he acabado así por hacer mi trabajo, me puedes acabar tú. Yo entro a la policía no sin nadie. Es una oficial más que hace su trabajo. Es una puta mierda. Si yo soy una puta mierda, ¿qué eres tú? Si no es plan de creerme superior ni nada. Lo pero, sé. Lo digo en plan. Hola, hoy y yo tengo más herramientas. Pero mira, y mi hermano se fueron al cuarto. ¿Cómo puedo acabar tú? Rato escucho... Y no sé si tú le avisaste, pero yo le avisé. La frente de sus cagadas, de sus errores, le echó varios, que si tuvo cojones o los ovarios, como lo quieras decir, de follarse dos tíos a la vez, que tiene una relación a la vez con ellos, que tenga ovarios para afrontar sus errores. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Está claro. Ella me dijo que tú ibas a salir adelante, así que supongo que algo tendrás en mente. Yo me dedico a los ordenadores, Smith, no organizo bandas criminales, esto se me queda grande. Pero no la pienso dejar tirada. Y yo qué sé, si tengo que matar sicarios que entren ahí y los saquen a todos, lo haré. Pero la tienen, la voy a sacar de ahí. Y si la han matado o le han hecho algo, también me voy a enterar. Y que se pudran en la puta cárcel. El presentimiento de que no vamos a sacar una puta mierda. Pero al menos no nos quedaremos de brazos cruzados. Yo intentaré hacer lo que pueda, pero no sé. Replanteo muchas cosas. Y una vez que no quiero que toquen a mi padre, porque esos hijos de puta siempre van por la familia, no te pueden tocar a ti. Y da la casualidad que, bueno, todos monos que me cogieron a mí, pues no se vean que tenía a mi padre en la ciudad. No lo vayas diciendo muy alto por si acaso. Mi padre se va a cuidar solo, pero bueno, en fin. Bueno, ahí tengo yo unas en la manga. No tengo relación con nadie de mi familia, así que no pueden hacerme daño. Y yo me las arreglaré. No sé, ningún consejo que te doy, que ahora estás en caliente y piensas en frío. Seriamente todo. Lo analices todo. Tienes razón. Por cierto, sí. Está Ramírez, sí, está Ramírez. No, o sea, no. Te iba a decir que me ha llamado y ha habido como una conversación un poco incómoda en cuanto a... Sí, yo que soy muy curioso, le he dicho, Ramírez, ¿tienes algo con Darlín? Y bueno, otra compañera ha dicho... Oh, no te lo he contado. Si quieres, tengo un breve resumen. Te puedo ver Ramírez y la he mandado a callar. No tenemos nada. Algo me parece un buen tío, sin más. Es buen tío. Estarás celosa, ¿no? Sí, celosísima. A ver, mírame. ¿Qué? Uy, y su risa de estar celosa. Sí, vamos. Me levanto todos los días y digo, uff, Dios. Si el Ramírez me ha quitado a Darlene. A ver, mírame más. A ver, dímelo otra vez. No estoy celosa. A ver si me lo creo ahora. Dale. No estoy celosa. Disculpe, agente. Nada. Malandra. Que no eres negra. ¿De dónde eres? No eres inmigrante. No te puedo poner ningún... Bueno, me caí ningún mejor. Pero. ¿No? Bueno, me puedes poner uno. No tengo un puto duro. Yo tampoco. Si le seguía el beso, el terminal le sonríe. ¿Y esto? No sé. Para que no te celes. Me he estado utilizando, ¿no? ¿Para qué? No sé. Estoy utilizando para acceder a los documentos de la policía. Vengo de una banda del crimen organizado italiana. ¿Italiana? ¿Eres italiana? Los Matsuri. Pizza, de rúcula, de una ruta. ¿Es esa? Es una mafia. La pizza con rúcula. No digas tonterías, dale, anda. Pero a lo mejor me estás utilizando para que te ayude con lo de Mamba. O eso pienso yo. ¿Eso crees? Bueno, yo no te pido ayuda en ningún momento. No me molestaría. Molestaría. Si me dices que es así. No es así. Me ha dado un beso y se me ha trabado la lengua ya, ¿eh? Me pongo nerviosa. Me he hecho el tenis de ese. No, te estoy usando. No quiero que te metas en esto. Sé que podrías perder tu curro. No quiero eso. A ver, si es para pillar a un hijo de puta, ¿qué problema hay, no? Nah, no te preocupes. Ya los pilla de otra forma. Sé lista, más que ello. Tampoco es muy difícil. Lo seré. No me queda más remedio, solo voy a tener una oportunidad para hacerlo bien, así que... O más de una, depende de ti. Bueno, no creo que sea gente que se gaste muchas oportunidades conmigo, ¿sabes? Como me pillen haciendo algo que no debo... Pero no te preocupes, estoy lista.
Lo intentaré, al menos. ¿Sabes quién se queda el vanilla al final o...? No tengo ni idea, pero ya no me interesa. Solo que de quien quiera. De verdad, gracias por preocuparte. Sinceramente, cuando te conocí pensaba que eras una payasa. Me alegro ver que me equivoqué. No importa, prefiero que sea así. Te soy sincera. Supongo que te tienes que ir, ¿no? Si te han llamado. Sí, me tengo que marchar. Ten cuidado, anda. Lo único que te pido. De cualquier cosa, avísame. ¿Y tú? Cualquier cosa me escribes, ¿vale? No sabía que te habían hecho todo eso. Sí, no te preocupes, ¿vale? Bastante tiene ya con lo que te he dicho, ¿eh? Fíjate, anda. Venga. Cariño.